hay un solo responsable de tanta violación, impunidad, anarquía e ingobernabilidad. Venezuela, no te dejes engañar. El único responsable de la violación de la Constitución. Del desabastecimiento de alimentos. De la militarización de Caracas. De la sistemática violación de los derechos humanos. Del secuestro de la Policía Metropolitana. De los crímenes de lesa humanidad. De la malversación de fondos públicos. De financiar los círculos del terror creados a la sombra de su gobierno. De regalar nuestro petróleo. De los asesinatos en las calles. De la apología al delito. De la confiscación de los poderes públicos. De la inseguridad, desempleo, corrupción y cierre de empresas. De la toma de nuestra marina mercante por parte de mercenarios. De la tortura de PDVSA. De la politización de las Fuerzas Armadas. Del irrespeto a las instituciones. Del paro del país. De la división de Venezuela. Del odio entre hermanos. Venezuela, no te dejes engañar. En este país, nuestro país, hay un solo responsable de tanto horror. De tanta tristeza. De tanto terror. De tanta violencia. De tanta intransigencia. De tanta insensibilidad. Aquí hay un solo responsable. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Desde ya! Coordinadora Democrática. Hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas, calles y avenidas de Caracas y todo el país para garantizar el paro nacional. 9 de diciembre, palito, parada, en neutro, laboratorios dañados. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. No hay Navidad. Desde ese punto de vista, la Navidad la vamos a celebrar muy pronto, y hacerlo en el mes de enero, de ser necesario. Ese sacrificio hay que mantenerlo. Otras informaciones, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. O sea, las largas colas son impresionantes. ¿Desde qué hora estás acá? De las 10 de la mañana del día de ayer. Llegaron algunas gandolas y las personas se movilizaron para impedirles el paso. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. ¿Ustedes que están parados? También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Ah, esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para Fede Cámaras. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible y triunfador que pica y se extiende. Caracas, 8 de diciembre. Ni un paso atrás. ¿Alguien se ha pensado por qué está pasando esto? Esto es de película, pues. En verdad, se pudiera hacer una película con esto. Operación Sabotaje contra Venezuela. Están violando los derechos humanos, un delito hasta de lesa humanidad, atentar contra la vida y contra la tranquilidad de todo un pueblo. Han surgido por allí también de las cúpulas de esta, del paro, el golpe, pretensiones. Algunos dicen que si van a parar a PDVSA, mentira, PDVSA no se para. Ni se para, ni se va a parar, ni se debe parar, ni se puede parar. Ni se puede parar. Solo manos criminales pudieran, como ya trataron de hacerlo en abril. El paro sigue en pie y fortalecido. Hoy, 26 organizaciones que representan las fuerzas vivas del Estado Falcón y la Iglesia se sumaron al paro cívico nacional. Y una meritocracia petrolera, una élite petrolera que estaba transnacionalizada, que había capturado el control de nuestra principal industria nacional, estratégica para el país, y que estaba muy alineada con los intereses del imperialismo norteamericano, los intereses transnacionales. Porque el gran conflicto es en torno a la energía. Venezuela es un gigantesco reservorio de energía. La energía es cada vez más escasa y el gran consumidor de energía por excelencia son los Estados Unidos de Norteamérica. Venezuela es imprescindible para el funcionamiento de los equipos tanto industriales como de transporte, militares, etcétera, de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se volvió en esos meses que, o sea, todavía nos preguntamos por qué sucedió eso en nuestro país. Que un paro, se permite un paro en una democracia en Venezuela, sí, cómo no. Si aquí está escrito,
cuál es el problema. Pero como está, así, aquí está escrito precisamente, no como algunos quieren por capricho, referéndum que si ya mañana, pasado mañana, violando las leyes, de un desespero loco.